Seguimos aquí en el municipio de San Joaquín del estado de Carabobo entrevistando a parte de los movimientos sociales, misiones sociales. Aquí nos encontramos en este momento con la ciudadana Leyen Andueza. Soy una militante desde que se formó este gobierno revolucionario con nuestro presidente, que desde hoy estamos cumpliendo un año de su siembra. El presidente Hugo Chávez nos trajo a nosotros muchas ayudas a este pueblo de Venezuela, y que todavía hace un año que se nos fue, los seguimos llevando dentro de nuestro corazón para siempre, porque gracias a él yo me gradué en la Misión Sucre, gracias a él tuve mi trabajo como educadora, que lo tengo ahorita, gracias a todas las ayudas que él ha ofrecido a este pueblo venezolano. Todavía Chávez seguirá viviendo en nuestros corazones para siempre. Otra apreciación acerca del día de lo que se está conmemorando hoy. Primero que nada, buenas tardes. Y principalmente gracias a Dios por todos los logros de la revolución, que en sí revolución es un proceso de cambio, ¿verdad? Que nuestro comandante dio a flote en nuestra patria Venezuela, la dirigió durante tantos años. Lamentablemente ya hoy se cumple un año de su siembra y no estamos celebrando, estamos muy dolidos porque pasen los años que pasen, siempre vamos a estar pendientes y presentes con nuestro comandante. Yo pertenezco al Frente Francisco de Miranda desde el año 2004, seguidora de esta revolución, le he apoyado durante siempre y la seguiré apoyando. También pertenezco a la Misión Robinson, en este momento estoy facilitando o ayudando a los vencedores con diversidad funcional que no saben ni leer ni escribir, pero sí van a aprender porque estamos haciendo lo posible para que aprendan. Y también, como nuestra compañera aquí, Leyen Andueza y Miriam Rivas, somos, fuimos y seguiremos siendo estudiantes de saber y trabajo. ¿Por qué seguiremos siendo? Porque nunca vamos a dejar a un lado que venimos de esa coyuntura política y por ella tenemos nuestro cargo como educadoras. Y en sí como tal, pertenecemos a todas las misiones revolucionarias porque somos coyuntura, enlace, eslabón de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Bueno, seguimos aquí, va a conmemorar el acto, ya va a comenzar y bueno, tendremos más apreciaciones.